Al oír la palabra Porsche es común asociarla a deportivos, coches rápidos, éxitos en competición. Pero mantener esa trayectoria durante más de 70 años no hubiera sido posible sin un desarrollo tecnológico puntero. Sin embargo, los tiempos cambian y ahora los potentes motores de combustión dejan paso a la electrificación, más limpia y respetuosa con el medio ambiente y capaz de igualar las prestaciones de las mecánicas de gasolina. Decía Ferry Porsche, cambiar es fácil, lo difícil es mejorar cada día, ¿no? Y esa filosofía es la que estamos aplicando al desarrollo de la electrificación. Toda nuestra estrategia de hibridación y de electrificación se resumen en un concepto que se llama e-performance. E-performance significa sacar al máximo las prestaciones que pueden darte estos sistemas de propulsión. Por eso Porsche lleva una década ofreciendo versiones electrificadas de modelos como el Cayenne o el Panamera. O superdeportivos como el 918 Spyder con mecánica híbrida heredada de la competición. El SUV fue el primero en romper moldes, un Porsche todoterreno híbrido. Llegó en 2010 con la segunda generación del modelo alemán, una variante que se ha mantenido hasta nuestros días. Pionero fue también el Panamera. En 2013 llegó al mercado su versión híbrida enchufable, la primera berlina de lujo que unificaba deportividad y sostenibilidad. Un concepto que se ha llevado al extremo en su última generación, entregando 700 caballos de potencia. Actualmente, el 80% de todos los Cayenne y Panamera que hemos vendido son enchufables. Pero fue en 2015 cuando la marca de Stuttgart sorprendió al mundo entero presentando su primer vehículo 100% eléctrico. Se llamó Mission E y dejaba claro que el futuro de Porsche pasaba por la electrificación. En el 2016, tan solo el 4% de nuestros coches se enchufaban. El año pasado ya eran uno de cada tres. Este año cerraremos con un 40% de nuestras ventas serán enchufables. En el 2023 queremos que dos de cada tres coches que comercialice Porsche en España y Portugal sean enchufables. El modelo de producción que todos conocemos como Taycan apenas experimentó cambios respecto a aquel prototipo. Con 761 caballos de potencia en su versión más prestacional, la variante Turbo S, este modelo ha dejado claro que se puede ser eléctrico y se puede disfrutar de un Porsche por igual. Sin dejar de lado la autonomía, como quedó patente en la iniciativa llevada a cabo recientemente por la marca, el Taycan Electro Tour. Con el Taycan Electro Tour hemos culminado todo el proyecto Porsche Suma, que es el proyecto solidario que hemos realizado este año con los bancos de alimentos de España y Portugal. Un Taycan Turbo S ha recorrido toda la península ibérica de manera perimetral. Hemos realizado en torno a 5.000 kilómetros que serán transformados automáticamente en kilos de comida. Y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena poniéndonos al volante de este Porsche Taycan, que por cierto se ha vestido con un traje impresionante para la ocasión. Pero la entrada en esta nueva era electrificada no se limita únicamente a sus productos. La planta que la firma tiene en Leipzig se ha convertido en todo un ejemplo para la industria. La transformación hacia el vehículo eléctrico es una apuesta clara de Porsche por la sostenibilidad. No solamente con el lanzamiento de sus vehículos, también en todo el proceso de producción, consiguiendo cerrar el círculo con unas emisiones equivalentes a cero. La cadena de montaje inteligente es capaz de ensamblar hasta 6 modelos con 3 tipos de propulsión diferentes. Esta planta está alimentada en gran medida por fuentes renovables. Nuestra estrategia es mantener los actuales modelos de propulsión que tenemos. Y un poquito más adelante contaremos también en la gama de Macan con un 100% eléctrico. Además, en 2021 lanzaremos nuestros modelos de acceso, tanto en Taycan como en su versión Cross Turismo. Sin duda la electrificación ha venido para quedarse y en Porsche lo tienen más que claro. Una empresa que siempre ha apostado por la tecnología y los últimos avances de la técnica como filosofía.